Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a este webinario del Punto Europeo de Ciudadanía. Bueno, ya estamos de vuelta aquí tras el descanso del verano. Esperamos que todos y todas hayáis pasado un verano estupendo y hayáis podido descansar. Nosotras volvemos llenas de energías y con muchas ganas de iros contando todas las convocatorias del programa CERF a medida en que se vayan presentando. Pero hoy, como sabéis, no estamos aquí reunidas para explicaros una convocatoria específica, sino que estamos aquí hoy reunidas para comentaros los resultados del programa CERF del año pasado, del año 2023. Pensamos que eso también es una información muy interesante y que os puede venir muy bien a la hora de preparar vuestros proyectos y de entender también un poco mejor el funcionamiento del programa CERF. Y para ello, para daros estos resultados del año pasado, hemos invitado a cuatro casos prácticos, que son cuatro organizaciones que pasaron pues, por el proceso de preparar su proyecto, presentar su solicitud, fueron finalmente escogidas y beneficiarias, y ellas nos van a explicar de primera mano cómo es esa experiencia, cómo van a implementar su proyecto y todo tipo pues, de consejos y recomendaciones que pueden compartir con todas vosotras. Antes de empezar a ver los proyectos beneficiarios, os voy a explicar también un poco el funcionamiento del webinario. Ya sabéis que, como siempre, esta sesión está siendo grabada, que vais a tener el vídeo disponible en nuestra página web en cuanto esté el vídeo ya terminado y que tenéis para hacernos preguntas y respuestas el apartado de preguntas y respuestas, que lo destinamos a eso y dejamos el chat más para la comunicación entre todas nosotras. También la presentación y todas las presentaciones de nuestras invitadas de hoy las vais a tener disponibles en nuestra página web. Pues bien, hemos invitado a cuatro casos prácticos que se corresponden a cada uno de los cuatro pilares de financiación del programa CERF. Ahora os voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Tenemos con nosotras a Irene de Noriega. Ella es investigadora en la Fundación Hay Derecho y coordina el proyecto A Whistleblowing Habitat in Southern Europe, que está enfocado a la protección de personas denunciadoras de irregularidades contrarias al derecho de la Unión Europea. También consiste en un intercambio de buenas prácticas en ese sentido y de cooperación entre autoridades públicas. Buenos días, Irene, y muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación tenemos a Itziar Fernández. Ella es responsable de proyectos europeos en la Fundación EDE, Fundazioa y del Europe Direct Vizcaya. Coordina el proyecto Empower Youth, dirigido a combatir los discursos islamófobos a través de la construcción de nuevas narrativas y del empoderamiento de la juventud. Buenos días también, Itziar, y muchas gracias por estar aquí. Hola. Nos acompaña también Yolanda Arastegui. Yolanda es técnica de gestión de fondos europeos en la Mancomunidad del Alto Turia y coordina el proyecto Citizens and Biosphere Reserves Town Twinning, enfocado a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la biodiversidad y del paisaje cultural y, en particular, de las reservas de la biosfera y su gestión medioambiental sostenible. Yolanda, muchísimas gracias también por tu participación. María Laza también nos acompaña hoy. Ella es coordinadora del proyecto Full Living Daphne, perdón, dentro del programa de protección de Duco en España. Y Full Living Daphne es un proyecto un poco diferente porque pertenece a una convocatoria que se llama En Cascada, y eso es que esa organización recibe la financiación del programa CERF y a su vez abre convocatorias para que otras organizaciones, tal vez un poquitín más pequeñas, puedan optar a esa financiación y puedan participar de ese proyecto. María nos lo va a explicar a continuación, también muchísimo mejor. Y el proyecto está destinado a apoyar a organizaciones de la sociedad civil en formación
asistencia técnica y financiación para que puedan prevenir, detectar y actuar contra la violencia ejercida sobre la infancia. Muchas gracias también, María, por estar aquí con nosotras. Y finalmente tenemos a Pilar Herrero. Ella, Pilar, es coordinadora de la Unidad de Dependencia y de Discapacidad del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y nos va a hablar de un premio, en este caso muy importante, que ha recibido a su ciudad y que forma parte, está financiado también por el programa CERF. Es el premio Ciudad Accesible de la Unión Europea, dirigido al reconocimiento de políticas y acciones enfocadas a personas con discapacidad y a mejorar su vida. Muchas gracias también, Pilar, por acompañarnos. Hola. Y tenemos también por ahí detrás a los compañeros de aquí del Punto Europeo de Ciudadanía. Están Ángela Martínez y Manuel García, que se van a ocupar de la parte más técnica y también del turno de preguntas. Pues bien, voy a empezar explicándoos brevemente en qué consiste el programa CERF y qué es el Punto Europeo de Ciudadanía, porque sabemos que algunos de vosotros os unís a estos webinarios por primera vez para que nos conozcáis. Y os voy a presentar también de forma resumida unas cuantas estadísticas sobre las 7 convocatorias del programa CERF que se publicaron el año pasado. Voy a compartir mi pantalla. Ahora, pues como sabéis, el Punto Europeo de Ciudadanía somos el punto nacional de contacto del programa CERF y estamos alojados en el Ministerio de Cultura. Dependemos de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que a su vez depende de la Dirección General de Derechos Culturales. Las funciones más importantes que llevamos a cabo aquí en el Punto Europeo de Ciudadanía es, por ejemplo, dar información sobre las convocatorias del programa CERF, que eso lo iremos haciendo a medida que se vayan abriendo las convocatorias. Y una tarea muy importante que llevamos a cabo es la consultoría y el asesoramiento totalmente gratuito para todas aquellas organizaciones que quieran preguntarnos cualquier cosa sobre el proyecto que están preparando. También nos lo podéis enviar y nosotras pues lo revisamos y os damos todo tipo de orientaciones. Os ayudamos también en la búsqueda de socios europeos para vuestros proyectos y organizamos talleres como el de hoy, de capacitación, de información, de promoción, etcétera, y también nos desplazamos a eventos para promocionar el programa pues, con otros agentes de la sociedad civil y somos también como el punto de coordinación entre la Comisión Europea, digamos, y el Punto Europeo de Ciudadanía. Como tal vez ya sabréis, el programa CERF se estructura en 4 pilares de financiación. Hoy vamos a ver un caso práctico de cada uno de estos pilares. Tenemos el capítulo de valores de la Unión, el de igualdad, derechos a igualdad de género, el pilar número 3, compromiso y participación de la ciudadanía, y el pilar número 4, que se llama DAFNE, que es para luchar contra la violencia contra las mujeres y de los menores. Los objetivos generales del programa CERF son los que veis en la pantalla, pues promover los derechos que están consagrados en los tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fomentar pues es una participación más democrática, cívica, para conseguir pues unas sociedades más abiertas, igualitarias, inclusivas, solidarias, etcétera. Las convocatorias de este programa van dirigidas a organizaciones de la sociedad civil, a entidades tanto públicas como privadas, de nivel local, regional o nacional. Y veis aquí también en la pantalla el presupuesto destinado a las convocatorias de este programa para este septenio del año 2021 al 2027. Las temáticas sobre las cuales pueden versar vuestros proyectos, como veis, son muy amplias, desde cualquier aspecto relacionado con los derechos fundamentales, la democracia, derechos humanos, combatir todo tipo de discriminación, de racismo, de xenofobia, etcétera, a proyectos dedicados pues, a fomentar la igualdad de género, los derechos de la infancia, a luchar pues, contra la discriminación en contra de las mujeres, de los menores, la memoria histórica, en fin, como veis la temática es muy amplia y las convocatorias pues, recogen esta temática bastante extensa. Pueden participar en las convocatorias de CERF los 27 Estados miembros de la Unión Europea
y otros países, que son los que veis aquí: Albania, Bosnia y Herzegovina, el territorio de Kosovo, Serbia y Ucrania. Y hay otros países que han manifestado su interés en participar, pero que todavía están en el proceso de firmar un acuerdo de colaboración, y con lo que de momento pues no son países elegibles. Bueno, muy brevemente os comento algunas estadísticas de los resultados del año pasado para que tengáis una idea de cómo fueron esas convocatorias y qué lugar ocupa España en las distintas convocatorias que se abrieron el año pasado. Pues bien, aquí veis por capítulos la ratio de éxito, es decir, la proporción entre los proyectos que fueron presentados y aquellos que finalmente fueron seleccionados y son ahora pues proyectos beneficiarios. Como veis, la ratio va cambiando en función pues del capítulo, del pilar de financiación, y observaréis que hay alguna ratio, un porcentaje que tal vez es un poco bajo, como en la convocatoria de igualdad, en el que vemos que está situado en un 15%, o del capítulo de las convocatorias de DAFNE, que es un 21%. Y entonces aquí nosotras la idea que os queremos transmitir no es de desanimaros, son convocatorias competitivas, pero os queremos animar a que nos contactéis, a que nos enviéis vuestros proyectos, a que nos preguntéis pues por sugerencias, por estrategias de mejora, porque para eso estamos aquí, para apoyaros. En esta diapositiva vemos el resultado del número de organizaciones beneficiarias por Estado miembro en el global de todas las convocatorias de 2023. Como veis, España ocupa una posición pues muy destacada, está en la tercera posición. Primero vemos que está Italia, Hungría y después España, con lo que veis aquí la media de organizaciones que han sido beneficiarias en España con las convocatorias de CERF, que veis que están 487 y la media es de 70. Aquí en esta diapositiva os queremos enseñar pues la financiación económica recibida por Estado miembro. Como veis, aquí España está en cuarto lugar, con lo que también pues ocupa un puesto pues muy significativo y muy destacado, y todo eso pues lo que queremos es animaros a presentar vuestros proyectos. En esta diapositiva y en la siguiente os hemos desglosado por convocatoria. Como he dicho, se abrieron el año pasado siete convocatorias de distintos capítulos y aquí tenéis el número de solicitudes que se presentaron, el número de solicitudes aprobadas y España, cuántos proyectos se aprobaron en cada una de estas convocatorias. Quizá aquí lo que nos interesa destacar, como veis en la última de las convocatorias, la convocatoria DAFNE, es significativo que de 80 solicitudes, 13 fueron aprobadas y de esas 13, 3 corresponden a España. En dos de ellas, España actúa en calidad de líder y en una en calidad de socio, con lo que es una posición pues muy destacada. Y aquí veis otros resultados del capítulo de compromiso y participación de la ciudadanía. Como veis, por ejemplo, en la convocatoria de memoria histórica, 37 solicitudes fueron aprobadas y España pues cuenta con 17 solicitudes en las que proyectos en las que participa como socio y 3 en las que está liderando, y etcétera. La convocatoria de hermanamiento de ciudades, pues como veis, España está en 16 proyectos como socia y en 9 como líder, y en la de redes de ciudades, pues en 13 proyectos España pues participa en calidad de socio y en 5 en calidad de líder, pues. Como veis, España está muy presente en todas estas convocatorias y obtiene muy buenos resultados en cuanto pues, a solicitudes aprobadas y que después pasan a ser beneficiarias y desarrollan sus proyectos. Y desde aquí pues, os queremos animar a que os presentéis. Aquí tenéis las fechas orientativas de publicación de las siguientes convocatorias para el curso, digamos, 2024-2025. Como veis, en octubre empiezan pues a convocarse, a abrirse estas convocatorias. Desde aquí, desde el Punto Europeo de Ciudadanía, os iremos informando de todas estas convocatorias y organizaremos pues las sesiones informativas, como siempre, pertinentes.
Pues bien, hasta aquí esta pequeña presentación. Como os he dicho, esta presentación con más información y más detalles sobre los resultados y las estadísticas la vais a tener en nuestra página web, pero hoy queremos que sean pues nuestras compañeras de proyectos a beneficiarios las protagonistas, con lo que yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a dar paso a Irene, que nos va a hablar del proyecto A Whistleblowing Habitat in Southern Europe. Genial, pues muchísimas gracias, Mónica. Voy a comprobar que podéis ver mi presentación en pantalla completa. Vale, creo que ahora, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias de nuevo por contar con nosotros. Es para nosotros un placer poder presentar el proyecto que nos concedió la Unión Europea el año pasado. Y bueno, quería recalcar que es también un placer hacerlo en este foro. Porque bueno, pues la ayuda de vuestra ayuda ha sido fundamental en el proceso. He pasado a presentaros el proyecto. Como anunciaba Mónica, se trata de un proyecto que está bajo la prioridad de EU Values y tiene como objetivo, dentro de esa línea, hay otras líneas específicas y la nuestra está dentro de la referente a la protección a denunciantes de corrupción, los llamados whistleblowers. Es importante recalcar que esta línea el año pasado fue la primera vez que se ofrecía. Y bueno, por eso nuestra organización, que es la Fundación Hay Derecho, que lleva ya muchos años trabajando en el tema del marco institucional relacionado con el refuerzo del Estado de Derecho y concretamente en el tema de la denuncia a alertadores de la protección a alertadores de corrupción o whistleblowers, pues fue una oportunidad muy importante y no lo dudamos ni un momento en presentar este proyecto. Bueno, quería presentar brevemente quién forma parte del consorcio que ha elaborado este proyecto y que estamos ahora en fase de su implementación. En primer lugar, estamos nosotros como coordinadores del proyecto y como beneficiarios tenemos a la Universidad de Murcia, en concreto el profesor Fernando Jiménez, que es un experto en corrupción y experto del GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Y tenemos también a la Universidad Nova de Lisboa, en concreto el Laboratorio de Cumplimiento, con los profesores Francisco Cutiño o Julia Gracia, que bueno, ha liderado un poco el seguimiento de la implementación de la directiva de los alertadores de corrupción en Portugal. Por último, tenemos como partner asociado, es decir, es un partner que no recibe fondos, pero que apoya al proceso, a la Agencia Valenciana Antifraude, que es un organismo público que tiene la potestad para la protección de los alertadores de corrupción. Queríamos presentar los principales objetivos y actividades del proyecto para que podáis conocer un poco mejor qué es lo que estamos haciendo en este marco. Así que el objetivo general que nos planteamos es el apoyo a un entorno propicio para la protección de los denunciantes de corrupción. Os diré brevemente como contexto que la Unión Europea en 2019 aprueba una directiva, la directiva Whistleblowers, que tiene que transponer España a través de una ley en nuestro ordenamiento jurídico. Lo hace en 2023 con la Ley 2/2023 y precisamente esta línea de acción dentro del programa CERP busca que sean las organizaciones de la sociedad civil las que ayuden a una implementación de los estándares europeos sobre la protección de denunciantes de corrupción en los países miembros. Por eso los objetivos específicos eran claros desde un primer momento. En primer lugar, se trata de analizar el contexto en el que se va a implementar la directiva y la ley que la transpone en España, es decir, el contexto para la denuncia en general, la existencia de canales de información, cómo obliga la ley, el desarrollo de los mecanismos de protección, etcétera. En segundo lugar, vimos claro que dado que el proyecto se despliega, que no lo he mencionado previamente, pero lo habréis podido intuir por los partners, el proyecto se despliega tanto en España como en Portugal. Por eso era claro que teníamos que tener un componente de aprendizaje mutuo entre los dos países, que como hemos visto en la identificación del proyecto,
compartimos algunos obstáculos, si bien digamos que notamos un avance mayor en Portugal y en España. Por eso el aprendizaje es también muy, digamos, coherente con el objetivo del proyecto. Y por último, tenemos un componente de concienciación a la ciudadanía sobre la existencia de mecanismos adecuados para poder alzar la voz en el sentido de, bueno, pues si en el ámbito de trabajo, etcétera, vislumbran malas prácticas, pues tener las opciones para hacerlo y no sufrir represalias por ello. Así os vamos a presentar brevemente algunas de las principales actividades dentro de estos componentes más prácticos de trabajo. En primer lugar, en relación con el análisis, encontraríamos los estudios sobre la situación en Portugal y en España. Por términos prácticos, hemos decidido hacer dos estudios separados para poder ahondar bien en la situación en cada país, si bien luego se va a hacer un resumen ejecutivo que va a incluir unas recomendaciones específicas para cada país, además de un análisis comparativo que permita un poco dar pie a ese aprendizaje entre los dos países. En segundo lugar, algo de lo que estamos muy orgullosos y esperamos que podamos llevar a cabo durante el proyecto con todo el éxito que consigamos, es la instauración de la primera red ibérica sobre whistleblowing, que lo que trata es de juntar a todos los actores del ecosistema de los whistleblowers, lo que incluye instituciones públicas, incluye, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil y también ya no solo de organizaciones de la sociedad civil, trabajando en el ámbito de la protección de whistleblowers, sino también organizaciones que puedan incluir a potenciales whistleblowers, lo que puede ser, por ejemplo, asociaciones de funcionarios, asociaciones de compliance en el sector privado, etcétera. Esta red unirá tanto pues, a autoridades públicas, organizaciones y los mismos whistleblowers, tanto de España como Portugal, en una serie de eventos que haremos a lo largo del proyecto. Por último, encontraríamos talleres y campaña pública, que estaría con el punto, digamos, con el último en relación con la concienciación y para el cual haremos una serie de materiales, gráficos, etcétera, para poder contar al mundo qué es alzar la voz ante las irregularidades y cuáles son las medidas de protección que ahora, gracias a la Ley 2/2023, tenemos presentes en España. Os quería presentar muy brevemente, no sé cómo voy bien de tiempo, pero simplemente un poco la lógica de la comunicación del proyecto que han hecho nuestras compañeras de comunicación, porque es un componente importante del proyecto, a través de una estrategia de comunicación. Entonces, bueno, para que lo veáis, la creación del logo, etcétera, va detrás de unas aspectos específicos que queríamos tener en cuenta, que es el signo de exclamación, como esa alerta ante las infracciones, un silbato, ese signo de bueno, que los whistleblowers al final en la traducción español es precisamente esa, y bueno, y el mapa de la península ibérica para hacer referencia a los dos países. Bueno, estaré encantada de compartir la web que ya está en el aire. Este es un poco el mapa que hicimos para conformar la web del proyecto y poder linkarla siempre en nuestras comunicaciones, etcétera, y que haya información sobre ella. Y nada, muy brevemente os quería comentar algunos elementos prácticos porque a mí el año pasado me ayudó muchísimo esta sesión y probablemente los participantes seáis organizaciones ya con mucha experiencia presentando proyectos, pero en nuestro caso era la primera vez. Entonces, bueno, os quería mencionar algunas cosas por si son de ayuda que a nosotros nos sirvieron mucho, como por ejemplo el diseño de las actividades en primer lugar, antes de darle como la coherencia general al proyecto, un poco saber qué queremos hacer y a partir de ahí construir. O la inclusión de los denominados feedback loops, que es aquellos elementos que ayudan a que haya coherencia en todas las actividades. Es decir, cuando tú haces un paquete que quede reflejado, que eso es la lógica, digamos que la lógica va a continuar y que existen ciertas actividades que no pueden realizarse sin una actividad anterior. Por ejemplo, la red que vamos a conformar entre actores de los dos países será
Será precisamente para testear digamos, los findings, los hallazgos del estudio. De esta manera poder contribuir, poder alimentar el estudio. En segundo lugar, la definición clara de los actores involucrados y en ese sentido creo que para nosotros se valoró mucho cómo hacer, tener cartas de apoyo en el momento de presentar la solicitud o hacer una preidentificación de actores diciendo, bueno, vamos a crear una red, pero la vamos a crear porque ya tenemos identificados al menos previamente algunos actores. Y por último, el hacer el esfuerzo de hacer impactos claros, tanto a corto como a medio y a largo plazo, siempre vinculado a la actividad de la organización para que quede claro que este tipo de actividades van a poder seguir a flote aún sin la financiación de la Unión Europea. Y lo dejo aquí sin ánimo de extenderme mucho más. Nuevamente, muchas gracias al punto a vosotros por haberlo organizado y nada, y encantada de oír al resto de compañeras. Muchísimas gracias a Irene por tu presentación. Continuamos, si os parece, y ahora doy paso a Itziar cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Mónica. Gracias, bueno, Mónica y equipo por la invitación y para nosotros es un placer estar aquí con vosotros porque estamos acostumbrados a estar en el otro lado de los oyentes y ser beneficiarios. Es una cosa que nos ha hecho mucha, mucha ilusión y que en parte ha sido posible gracias a vuestro apoyo. Así que eso, es que ricasco. Os voy a hablar brevemente de nuestro proyecto Empower Youth, que como decía Mónica al principio, está financiado en el marco del programa CERP, en el pilar de Equal, y en concreto en la línea de Islamofobia. Que es un proyecto dirigido a jóvenes musulmanes o percibidos y autopercibidos como tales para luchar contra la xenofobia y el racismo. Os presentamos brevemente el proyecto y luego sí que lo que creo que puede ser interesante, más allá de la experiencia que tengáis en proyectos europeos, es dar algunos tips y algunas claves sobre cómo nosotros hemos montado este proceso, ¿no? Desde la ideación de la propuesta hasta tener ya el proyecto en marcha que hemos iniciado en mayo. Dos líneas antes sobre quiénes somos, Fundación EDE de Fundación, somos una entidad de promoción social, un conjunto de organizaciones sociales que trabajamos para generar cambios duraderos, inclusivos y sostenibles a través de la gestión del conocimiento en clave de formación, en clave de acompañamiento organizacional, de observatorios, a través de la intervención directa con diferentes colectivos, jóvenes, personas mayores, mujeres víctimas de violencia machista, personas migrantes y a través del empleo inclusivo, orientación, formación y empresas de inserción. Llevamos más de 30 años trabajando en Euskadi, también en otras comunidades autónomas y a nivel europeo, y somos como unas 400 personas las que formamos el equipo de Fundación. Esto lo digo porque creo que un elemento a tener en cuenta cuando uno se aventura, ¿no? y se embarca en esto de los proyectos europeos en general, tiene que ver con la capacidad de sostener la actividad, ¿no? De tener, no necesariamente de ser una entidad grande, pero sí de tener recursos estructurales que permitan un poco la inversión y el esfuerzo que supone la propia preparación de los proyectos, ¿no? En este espacio de gestión del conocimiento, más de consultoría al uso, por entendernos, tenemos un servicio de proyectos europeos y transversales, que es el que yo coordino, y desde él es desde el que ponemos en marcha iniciativas, ideas que forman parte de nuestra actividad y que llevamos a un marco europeo. Lo hacemos internamente, es decir, tenemos proyectos europeos en el marco de distintos programas internamente y también lo hacemos externamente acompañando a otros, ¿no? Para nosotros, la apuesta europea se va consolidando a lo largo del tiempo y realmente programas como este, proyectos como este, suponen, ¿no? un hito y un espaldarazo para poder seguir en este camino. Nuestro proyecto Empower Youth es un proyecto que lideramos desde Fundación EDE, pero que está formado por un consorcio en el que están el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, la Fundación Sant Jaume de Déu, la Fundación de Investigación Sant Jaume de Déu de Cataluña, Tàndem Social para la Evaluación y Medición del Impacto, Por Causa, Investigación y Periodismo, que se ocupan de la comunicación, la Fundación Privada BAIT, que está también en Barcelona, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que es una entidad afiliada, y la Fundación Luz Casanova en Madrid, que también es una entidad social que participa en el proyecto como afiliada. Por tanto, un conglomerado de siete organizaciones, todas estatales, luego vuelvo a este asunto, que damos un poco forma al proyecto. ¿De dónde parte la idea del proyecto Empower Youth? Básicamente,
de que en nuestro trabajo con personas migrantes detectamos un doble enfoque. El grupo de comunidades musulmanas y jóvenes musulmanes y luego el grupo de agentes públicos, privados y sociedad en general, en los que hay una percepción y una construcción de relato respecto a esos jóvenes migrantes que nos parece que tiene que ser cambiada, que nos parece que tiene que ser modificada en clave de luchar contra la islamofobia y de promover discursos y relatos más igualitarios. Los jóvenes musulmanes que están en nuestros entornos son jóvenes, una media de 32 años, pertenecen de hecho a dos comunidades, la de sus familias y contextos de origen y la de la sociedad en la que viven y en la que muchas veces han nacido. Y muchas veces hay conflictos, hay distorsiones, hay identidades múltiples frente a las generaciones anteriores y frente a las sociedades de acogida. Por tanto, un reto actual para la sociedad, para estas comunidades y, por supuesto, para quienes tienen que tomar decisiones públicas y políticas es cómo se perciben las personas jóvenes musulmanas, cómo se autoperciben, cómo creen que las percibe el resto y cómo trabajamos con esa discriminación y con ese cambio de imaginario, ¿no? En nuevas narrativas, siendo las propias personas jóvenes las que cambien ese relato. Para eso diseñamos un proyecto en torno a varios ejes, los paquetes de trabajo que van en el formulario, digamos, uno que tiene que ver con la co-creación de contenidos y de percepciones de discriminación en los que los propios jóvenes musulmanes a través de tres grupos focales van a trabajar para deconstruir y volver a construir ese imaginario. Training y mentoring en diferentes claves y con diferentes contenidos para trabajar capacidades y competencias. La validación científico-técnica de todo el proceso, es decir, una validación metodológica de que este discurso que estamos modificando realmente es sistematizable, es transferible y tiene un sentido, es decir, que hacemos una construcción de valor. Y luego medimos el impacto a lo largo de todo el proceso, tanto del proyecto como de sus diferentes acciones, y comunicamos de una manera distinta. En nuestro proyecto la comunicación es importante, comunicamos de una manera distinta, con una nueva narrativa, lo que queremos transmitir, lo que es ese foco de nuestro proyecto. Por tanto, lo que nos lleva a solicitar el proyecto es eso, querer trabajar en este ámbito de una manera innovadora, de una manera un poco distinta, con tiempo, con entidades que trabajamos en el contexto y que lo conocemos, y hacerlo sobre todo de una manera supralocal, es decir, ponerlo en este foco europeo. Con este objetivo nos ponemos en marcha y conseguimos que este año nos financien el proyecto Empower You, nos conceda la comisión el proyecto Empower You y nos lo financie durante 21 meses hasta mayo, hemos iniciado ahora, hasta esos 21 meses de proyecto, hasta el inicio de 2020. Vale. Algunas claves que a mí me parece que hay que tener en cuenta o que a nosotros al menos nos han ayudado para la puesta en marcha del proyecto. Por un lado, conocer previamente a las entidades, es decir, conocerlas directamente o conocerlas a través de terceros, es decir, que el proyecto fluya desde el inicio, es importante compartir un foco, compartir un recorrido común, ¿no? Y tener claro que todos queremos mirar hacia el mismo lugar y alcanzar las nuevas finalidades. En nuestro caso, era un riesgo ser solo entidades estatales, pero era un riesgo que asumimos y que nos arriesgamos porque entendíamos que introducir a alguien por ser de otro país no aportaba más valor. Es verdad que eso nos exigió justificar muy bien por qué creíamos que éramos los mejores para hacer el proyecto, pero nos arriesgamos con ser solo entidades estatales. El tema del liderazgo, en nuestro caso, lo asumimos nosotros, pues que ciertamente a veces es difícil encontrar quién liderar el proyecto, por esto que os decía de la inversión previa. Pero bueno, yo animo siempre a tirarse a la piscina, ¿no? y a probar, porque el propio proceso de aprendizaje también tiene sentido y es un valor para la organización. Y luego la fase clave de la preparación de la propuesta. Aquí hay un montón de consejos, ¿no? De tips que nos vienen a la cabeza. En nuestro caso, para mí es clave, como decía antes también Irene, ¿no? El tener muy claras las actividades, pero también el trabajar en paralelo la conceptualización del proyecto para lograr esa coherencia. Es decir, desde el principio es importante que alguien tenga el formulario en papel y se preocupe de que todas esas elaboraciones teóricas se vuelquen de una manera coherente y se vuelquen para que al evaluador le resulten sensatas y le resulten financiables, por tanto. Entonces, trabajar en paralelo tiene en ese sentido mucha importancia y también, esto también yo creo que hay que resaltarlo, estar preparados para el no. Es decir, lo veíamos al principio cuando Mónica presentaba las estadísticas, no está garantizado el éxito. Nosotros presentamos la propuesta dos veces y lo conseguimos a la segunda. Y es verdad
Esto no es casi ni lo habitual, es decir, se puede incluso tardar más, pero los resultados de las primeras evaluaciones también son muy valiosos para incorporar a las mejoras de las siguientes convocatorias. Entonces, bueno, desde este enfoque o en este sentido, el no también tiene valor y yo animaría a no desanimarse, porque preparar una propuesta es un esfuerzo y da un poco de pena, ¿no? Como tirar la basura solo porque una vez nos la hayan pegado. ¿De acuerdo? En cuanto al contenido de la propuesta, para mí la clave esencial, pensando en cuando uno se pone a teclear, ¿no? Y a escribir el proyecto, es tener muy claro lo que se quiere hacer, que la propuesta sea muy coherente con las prioridades de la convocatoria, al dedillo, con las políticas públicas, es decir, con aquello a lo que queremos contribuir o que queremos mejorar, que se detecten y se definan muy bien con datos las necesidades a las que queremos responder. Hemos detectado esto, esto y esto y creemos que lo podemos hacer así, así y así. Y definir muy bien a quién nos dirigimos con la propuesta, el colectivo destinatario, porque luego en el proceso, si la propuesta es beneficiaria, en el proceso de negociación es una cosa difícil de cambiar. Entonces, exactamente a quién queremos dirigir nuestro proyecto, ¿no? Presentar un bloque de medición de impacto consistente, coherente, concreto, eso también nos ayuda bastante. Y luego el tema de la comunicación. En nuestro caso, tener un socio de comunicación, no solo para comunicar el proyecto, sino sus acciones y la narrativa que queremos contar, es bastante clave. Estos aspectos, digamos, que básicamente se traducen en elaborar una propuesta de calidad, porque es verdad que la convocatoria es competitiva, bueno, pues son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y luego, una vez que el proyecto sale, pues yo suelo decir que es cuando empieza lo bueno, ¿no? Porque cuando crees que ya has hecho lo peor o lo más duro, digamos, es cuando llega ese momento de concretar y negociar la propuesta de una manera exhaustiva. Esto también me parece importante comentarlo porque, vista la experiencia, ¿no? Es un proceso exhaustivo, es un proceso que exige disponibilidad, que exige agilidad, que lleva su tiempo, sus semanas, un par de meses. Y que es el que nos permite al final aterrizar al concreto exactamente todo lo que vamos a hacer. Con lo cual, todo ese trabajo previo de preparación y este de negociación se da por bueno porque luego permite tener mucho más claro qué proyecto queremos desarrollar y con qué acciones concretas. Bueno, estas son algunas claves así rápidas, os vendrían muchas más a la cabeza, ¿no? Que me parece que puede ser necesario, que pueden ayudar, ¿no? A ponerse en marcha, ¿no? A animarse a presentar proyectos. Para nosotros, presentar proyectos europeos es clarísimo, porque somos entidades sociales que buscamos el cambio y el cambio tiene que ser global, tiene que ser europeo, no podemos quedarnos en lo nuestro, ¿no? En lo más inmediato, no al menos en este tipo de proyectos que además tienen un carácter innovador y un poco distinto, por tanto, esa mirada de Europa es necesaria. Nos permite trabajar en red, nos permite conocer a otras organizaciones. Nos permite encontrar en contacto con realidades que de otra manera no conoceríamos y eso en sí mismo pues tiene mucho valor. También porque nos apasiona esto y nos gusta y somos muy animados y animadas y tenemos ganas de hacerlo siempre, ¿no? Y de seguir avanzando en esta línea porque realmente merece la pena. Entonces, bueno, para nosotros estar en este proyecto, el apoyo del punto europeo al que podéis recurrir siempre que necesitéis es clave y es verdad que el agradecimiento por su disponibilidad y por su implicación nunca es suficiente porque ayudan muchísimo y es una suerte tenerlos a nuestra disposición. Y desde luego, la clave, yo creo, es tener esa mirada, cambiar el chip, pensar que esto a veces es una inversión a medio plazo, que no es algo de la noche a la mañana, que no es algo que se haga por financiación, sino más bien por una inversión o por una estrategia de organización, pero que desde luego merece la pena. En nuestro caso, en nuestro Empower Youth, estamos seguras de que va a ser una perla, ¿no? Y una joyita a mimar en estos próximos meses. Así que, bueno, muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Itziar, por compartir vuestra experiencia con nosotras. Vamos a continuar y ahora Yolanda nos va a explicar su proyecto. Buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer al Punto Europeo de Ciudadanía esta oportunidad de presentar nuestro proyecto en este webinar porque nos permite ponerlo en valor. Yo soy Yolanda Arastegui, estoy en la Mancomunidad Alto Turia, que ha sido como coordinadora de proyectos europeos. La Mancomunidad Alto Turia ha sido la impulsora de este proyecto de hermanamiento. Y si os parece, vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla.
Bien, pues el título de nuestro proyecto es el hermanamiento de ciudadanos y reservas de la biosfera con un intercambio de buenas prácticas sobre biodiversidad, adaptación al cambio climático y alimentos sostenibles entre comunidades locales. A modo de introducción, quisiera explicar brevemente qué son las reservas de la biosfera, que son unas zonas especiales con unas características concretas y únicas, representan lugares de experimentación y de estudio para el desarrollo sostenible. Son declaradas por la UNESCO como tales y tienen una serie de funciones, entre las que podemos destacar la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, el potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y el apoyo a la investigación. En España contamos con 52 reservas de la biosfera y cabría destacar que somos un país líder en este número de territorios a nivel mundial. Bien, como sabéis, los proyectos europeos deben fundamentarse en estrategias y políticas de la Unión Europea y en concreto nuestro proyecto lo hemos basado en el Pacto Verde Europeo, en la Estrategia Europea sobre Biodiversidad y en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los objetivos de nuestro proyecto han sido reforzar la gestión medioambiental sostenible y la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades locales para desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático, tan importantes especialmente en territorios que están declarados como reservas de la biosfera. Además, pretendemos mejorar la percepción que tienen las comunidades locales sobre la biodiversidad y el paisaje cultural de estos entornos y al mismo tiempo potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Todo a través de la participación de la ciudadanía. Y para ello contamos también con el fomento de la conservación del patrimonio histórico-cultural de las reservas de la biosfera, tanto patrimonio natural, material como inmaterial. Perdón. Bien, con respecto a los participantes de este proyecto, nosotros como Reserva de la Biosfera Alto Turia actuamos con rol de coordinador. La Reserva de la Biosfera Alto Turia fue declarada como tal por la UNESCO en el año 2019. Se encuentra en Valencia, en la región centro-oeste de España, y está compuesta por 8 municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Además, este territorio, por la calidad de sus cielos, está declarado como Reserva Starlight. Por otra parte, nuestro socio en Italia es la Reserva de la Biosfera Alto Molise, que consta de 7 municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Para esta búsqueda de socios en el proyecto, lo que hemos tenido en cuenta es buscar un territorio con similitudes con el nuestro, que tuviera unas necesidades comunes, unos objetivos similares a los que nosotros tenemos, con el fin de darle un valor y hacer un proyecto útil para ambos participantes. En nuestro caso, la búsqueda de socios, bueno, como sabéis, se puede realizar a través de la plataforma Funding and Tenders, pero también se puede a través de la web del Punto Europeo de Ciudadanía, aunque en nuestro caso lo que nos funcionó fue el contacto directo. En nuestro caso lo que hicimos fue contactar directamente con nuestro socio en Italia a través de la base de datos del programa de MAP, de Man and Biosphere, que cuenta con esta base de datos de todas las reservas de biosfera y buscamos en concreto una con características similares a la nuestra y en un país de Europa. En cuanto a la estructura de nuestro proyecto, nosotros lo planteamos con un evento en Italia y un evento en España, con 4 días en cada país. Y a modo de ejemplo, aquí en esta slide podéis ver algunas de las actividades que hemos planteado y podemos citar, por ejemplo, la conferencia sobre astronomía y contaminación lumínica, por aquello de que somos también Reserva Starlight y la importancia de este tema. Un workshop sobre movilidad sostenible en reservas de la biosfera, una jornada participativa con la ciudadanía sobre el patrimonio de la reserva de la biosfera y hemos organizado también unas actividades un poco más distendidas, como son las visitas de campo, con una ruta de birding, por ejemplo, relacionada con el tema del ecoturismo, que también es uno de nuestros objetivos, degustaciones de los productos locales en la reserva de la biosfera, productos que son elaborados o son cultivados en estos territorios. Y una observación astronómica nocturna, porque disponemos de varios observatorios astronómicos y está relacionado también con los objetivos de nuestro proyecto. Bien, para continuar, quisiera destacar la importancia de la participación en proyectos europeos a nivel general, porque supone una cooperación entre países que resulta muy, muy útil y muy importante también para el fomento de la paz,
tan necesaria actualmente y porque nos permite también construir unas redes, posicionar a nuestra entidad pública en Europa. Además, nos permite también acceder a una financiación, a unos recursos que de otra forma quizás no podríamos conseguirlo o sería más dificultoso. Y de esta forma también estamos apoyando las políticas de la Unión Europea. En concreto, para el programa de hermanamiento, que es en nuestro caso, quisiera destacar que es una oportunidad única de colaboración o ha sido una oportunidad única de colaboración entre territorios con los mismos objetivos y las mismas necesidades que nosotros. Y quisiera animar a todos los que estéis pensando en iniciaros en los proyectos europeos porque con el programa de hermanamiento para nosotros ha sido nuestra puerta de entrada a desarrollar proyectos europeos. Ha sido como un primer paso para poder implicarnos en los proyectos de la Comisión Europea. Además, este proyecto de hermanamiento tiene una gestión sencilla porque con dos entidades públicas ya podemos estructurar el proyecto y nos permite también actuar con un rol de coordinador si queremos ya lanzarnos a meternos ya en el tema de proyectos europeos o podemos también ser socios y empezar a participar viendo cómo funcionan, cómo es la gestión y poco a poco ir adentrándonos más. Bien, finalmente quisiera destacar la labor de asesoría y de acompañamiento del Punto Europeo de Ciudadanía a lo largo de todas las fases del proyecto, porque hemos tenido mucha ayuda con ellos y la verdad es que quisiera destacar este punto porque ha sido clave en la realización de nuestro proyecto. Y finalmente, os dejo mi contacto, mi correo electrónico, por si alguien quisiera plantear alguna consulta o quizás alguna propuesta de colaboración para un proyecto europeo en el futuro. Y en estos enlaces que podéis ver en la presentación, podéis ampliar la información que he comentado a lo largo de esta exposición. Muchas gracias a todos por la atención. Quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Yolanda, también a ti por tu presentación. Vamos a continuar y ahora es el turno de María, que nos va a explicar ese proyecto que, como decíamos, es un pelín distinto porque es en financiación en cascada. Ahora María nos lo explica. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Muy bien, yo soy María Laza y soy la coordinadora del FUTE, del proyecto Futuro Libre de Violencia contra la Infancia. Nosotros desde Educo nos presentamos a la convocatoria del capítulo 4 del programa de CERF, la convocatoria de DAFNE. La convocatoria nuestra del 2023 fue un poco diferente porque es una convocatoria específica para intermediarios, ¿no? Como ya había comentado Mónica, esto significa que es un poco de financiación en cascada. El objetivo de la convocatoria de intermediarios es un poco distinto al objetivo de la convocatoria regular, porque está muy centrado en apoyar, empoderar y desarrollar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. Son las organizaciones de la sociedad civil y su fortalecimiento a través de financiamiento u otras estrategias en lo que se basa el proyecto. Todo el proyecto se organiza en función a estas organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que también se contribuye al objetivo de la convocatoria DAFNE porque se fortalecen a estas organizaciones que están activas para prevenir y luchar contra la violencia hacia los niños en nuestro caso, porque estamos presentados en el capítulo, en la parte de violencia hacia los niños. Entonces, bueno, este era el objetivo de la convocatoria y como comentaba también nuestra compañera, nosotros nos enfocamos mucho en poder que todo el proyecto se alineara mucho con el objetivo de la convocatoria. ¿Qué cuestiones a nosotros nos parecieron importantes y que podrían contribuir a los procesos de elaboración de propuestas en los que habrá muchas instituciones que nos están viendo? A nosotros nos parece muy importante, por ejemplo, que esta convocatoria se alineaba con toda la experiencia previa que ya tenía Educo. Desde Educo ya habíamos organizado el programa de acción social en varios capítulos, en varios años, que era hacer una convocatoria con las mismas características de esta propuesta. Una convocatoria hacia las entidades pequeñas de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales de base, en las que les fortalecíamos y también les dábamos financiamiento. Entonces, esto para nosotros fue uno de los puntos claves.
Otra de las cosas que también nos parece importante a la hora de formular la convocatoria, a la hora de formular el proyecto, es que todos los esfuerzos y todos los recursos del proyecto contribuyan a hacer realidad la política pública pues del rubro. Por ejemplo, en nuestro caso, teníamos como fin último contribuir a fortalecer el sistema de protección en España y a ayudar a que se implemente la LOPIVI, que es la Ley de Protección Infantil, y la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia los Niños Nacional. Nosotros organizamos todas las líneas de financiamiento, las 9 líneas de financiamiento que se iban a dar en el proyecto, para que contribuyeran a hacer realidad la estrategia de erradicación de la violencia. Y eso también, bueno, pues fue importante a la hora de conseguir el aval del ministerio y que todo estuviera alineado, ¿no? O sea, asegurar que todos los recursos del proyecto, tanto financieros como de fortalecimiento, como todo, va alineado a hacer realidad la política pública, ¿no? Esto también creemos que fue una cosa importante que nosotros tuvimos muy presente en todo el proceso. Otra cuestión que en la parte de formulación nos parecía importante es conocer mucho, invertimos mucho tiempo haciendo y delimitando muy bien el perfil de las organizaciones sociales de base a las que luego vamos a financiar y luego se iba a ir a través del proyecto. Aquí hicimos varios estudios ad hoc para mapear qué necesidades y cuáles eran los problemas y las necesidades que estas organizaciones tenían, ¿no? Entonces, todo esto, que fue un esfuerzo invertido, nos llevó bastante tiempo y al principio, ojo, como que parece que igual no avanzas tanto, luego sí nos dimos cuenta que estuvo muy bien haber hecho todo este estudio, todo este sondeo, toda la sacada de información que hicimos, porque nos ayudó a sentar unas bases más sólidas, ¿no? Otra cosa que también nos encontramos en el periodo de formulación fue un poco hacer la lógica que nosotros solíamos aplicar a la hora de hacer los proyectos, que es la lógica del marco lógico, y cómo esto dialoga y se concilia con la lógica de los paquetes de trabajo, ¿no? O sea, cómo los paquetes de trabajo haces tus actividades, marcas los hitos, los entregables y vas poniendo indicadores. Entonces, a lo largo de todo el proceso de formulación hay varias partes, la parte A, el anexo C, en donde uno va desarrollando el proyecto. Entonces nosotros, fruto de la experiencia, sí aconsejamos tener una visión conjunta de todas estas partes del formulario, porque luego se va a construir una red de indicadores por la que se tiene que rendir a la Comunidad Europea. Esto lo explico un poco también porque está vinculado con que nuestra convocatoria está bajo la forma de gestión del AMSAM. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El AMSAM no es un control financiero como nosotros habíamos tenido hasta ahora, digamos, ¿no? No hay o lo que estamos más habituados, ¿no? No hay informes financieros y no hay auditorías, sino que todo el control financiero se va haciendo en base a la ejecución del proyecto. Entonces, esta ejecución del proyecto se va describiendo a lo largo de todo el formulario. Toda la parte A, todo el anexo C, todo. Entonces, lo que nosotros sí aconsejaríamos es tener una sólida red de indicadores, mucha conciencia de cómo se va describiendo el proyecto a lo largo del formulario, porque luego sí va a repercutir en cómo se está haciendo el seguimiento. Por ejemplo, tengo el anexo C subrayado porque nosotros, pues me imagino que como otras instituciones, pasas mucho tiempo haciendo una formulación muy, muy rigurosa, toda la parte B, y luego el anexo C, al final, bueno, pues como está ahí un poco tal, pues la acabas rellenando, digamos que al final. Pero es muy importante el anexo C porque ahí también van indicadores de impacto. Entonces, un poco la idea es ser conscientes de cómo el formulario todo entero va haciendo esta red de indicadores, que luego van a ser importantes por el tema del seguimiento. ¿Por qué digo un poco esto también? En nuestra convocatoria, por lo menos que fue con el LAMSAM, todo el seguimiento se va haciendo a través del monitoreo continuo de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, hay varias herramientas que van dialogando en función a cómo vas tú reportando, cómo vas haciendo el seguimiento, y ahí está el control financiero también, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, un panel de monitoreo de la comisión en donde digamos que es no a tiempo real, pero vas haciendo las actividades y las vas reportando en este panel de monitoreo. Esta es una de las herramientas de seguimiento.
Otra de las herramientas de seguimiento son los entregables. Nosotros con los entregables tenemos 30 actividades y 19 entregables, ¿no? O sea, para hacer una idea más o menos de que no es un entregable por actividad, pero hay dos, por dos actividades más o menos un entregable. Este entregable también es una herramienta de monitoreo muy importante porque tú vas haciendo como reportes a medida que vas haciendo las actividades. Y luego están los informes habituales de toda la vida, ¿no? Los tres informes anuales en donde vas haciendo el reporte de monitoreo. Estas tres herramientas van a depender de cómo efectivamente esté formulado el proyecto. ¿Por qué luego cómo funciona el sistema de reporte y por qué es importante esto? Cuando uno vamos a presentar los reportes técnicos, ahí explicamos cómo estamos avanzando con los resultados y con las actividades. Dentro del reporte técnico hay una parte en la que hacemos el estatus del paquete de trabajo. En este estatus del paquete del trabajo, nosotros vamos determinando cómo van avanzando las actividades, en qué tanto por ciento de avance tienen las actividades. Y después automáticamente se saca la media con el paquete del trabajo. Entonces, es posible que yo, por ejemplo, un paquete de trabajo, tenemos 10 actividades. Imaginaros que tenemos 90, 100%, 98% conseguido y al final la media del paquete de trabajo me sale en un 98% de avance. Entonces, la Comisión Europea le entregamos el informe y ahí va a determinar cuánto de avanzado está tu paquete de trabajo, si está en un 98%, y la remesa o la. O sí, el suministro de, bueno, la remesa que se desencadena después del informe va a ir en función a ese 98% conseguido. O sea, se va a ingresar el 98% de la remesa. Esto lo digo porque es importante tener un poco cómo es la imagen de lo que va a ser todo el seguimiento y de cómo esta red de indicadores que se va haciendo y distribuyendo durante todo el formulario. Luego va a ser importante a la hora de hacer el seguimiento. Esto es una cuestión que sí que nos pareció clave porque nuestra convocatoria fue de las primeras que han ido con LAMSAM. Entonces, pues al principio, cuando lo estábamos formulando, no teníamos muy claro qué impacto iba a tener luego eso sobre la gestión, ¿no? En caso de ser aprobados, que tuvimos la suerte y la fortuna de que seleccionaron la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que a nosotros nos parece importante para tener en cuenta a la hora de formular. Otra cosa que también para nosotros fue importante fue todo el apoyo del punto de europeo de ciudadanía, porque la verdad que fue muy ágil y nos sacó de muchas dudas que a la hora de poder avanzar en la formulación, bueno, pues eran claves, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo nutríamos también la política de la comunidad, de la Comisión Europea. Bueno, muchas cosas que desde el punto de ciudadanía tienen claro y que pueden contribuir a seguir avanzando fluidamente con el proceso. Entonces, bueno, sé que he consumido bastante tiempo, pero bueno, ahora quería utilizar un poquito también para poder presentar el proyecto que se llama Futuro Libre de Violencia hacia la Infancia. Tiene una duración de 3 años y empezamos hace apenas 2 meses. En julio del 2024 acabaremos en mayo del 2027 y bueno, estamos ahora pues en todo el proceso de preparar la convocatoria y bueno, de sentar las bases del proceso. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Bueno, pues este está obviamente muy alineado con también el objetivo de la convocatoria. Es financiar, es fortalecer y generar red con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base que trabajan en prevención, en atención y generación de conocimiento para erradicar la violencia hacia los niños, ¿no? Este es el objetivo de todo el proyecto. Para armar esto, nos dividimos en diferentes paquetes de trabajo, en donde una pata importante es la convocatoria de subvenciones. Pero también hay una parte muy importante para fortalecer a estas organizaciones, que es un programa de formación para fortalecer la gestión interna y el abordaje de la violencia hacia los niños, el abordaje que hacen desde sus proyectos para abordar la violencia hacia los niños. También hay todo un programa de formación para poder fortalecer a estas instituciones. Después está la generación de red y después está el desarrollo de una campaña de comunicación conjunta, ¿no? Para contribuir a la erradicación de la violencia. Estas cuatro patas importantes, estos cuatro paquetes de trabajo, es toda la propuesta que desarrollamos desde el proyecto para poder contribuir al fortalecimiento de las organizaciones. Pero una parte también muy importante es todo el proceso de convocatoria. El proceso de convocatoria que nosotros lanzamos para las organizaciones sociales de base
El objetivo es financiar a estas organizaciones que trabajan en prevención, en atención directa o generación de conocimiento. Y estamos muy enfocados a dirigirnos a un perfil de organizaciones sociales que sea pequeño. Organizaciones sociales de base que no superen los 350.000 euros de media en los ingresos en los 3 últimos años son organizaciones pequeñas, de base, que están trabajando en el territorio español, que tengan una antigüedad de unos 2 años y que sean especialistas en la promoción de los derechos de infancia, ¿no? Esto es un poco el objetivo de las instituciones, el perfil de las instituciones al que nos estamos dirigiendo. Los proyectos que quisiéramos financiar, nuestro objetivo, es que estos proyectos trabajen con los niños y niñas que están en una situación más vulnerable, ¿no? Entre ellos, pero no es excluyente, son los niños que están en el área rural, los niños que están en un contexto de migración, los niños que, las niñas, estar dirigidos exclusivamente a las niñas y las adolescentes mujeres, los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y los niños que están en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Los proyectos que quisiéramos financiar son de organizaciones pequeñas que trabajan con niños en especial vulnerabilidad. La convocatoria está diseñada para que cada organización pueda presentar proyectos hasta un máximo de 60.000 euros. Estos proyectos durarán entre 12 y 18 meses y abriremos la convocatoria desde el 31 de octubre hasta el 3 de enero del 2024. Así que os animo a las instituciones que encajen con el perfil y que tengan una propuesta interesante, que tengan una propuesta interesante o que quieran compartir, pues que pues, se puedan presentar a la convocatoria. ¿Qué líneas de financiamiento desarrollamos? Estas líneas de financiamiento están hechas en función a la estrategia de erradicación de la violencia hacia la infancia y tenemos 3 áreas temáticas que están distribuidas en 9 líneas. Hay un área temática que es para proyectos que previenen y sensibilizan a diferentes públicos objetivos. La línea 1 es para el público en general, la línea 2 para familias, la línea 3 para niños y niñas y la línea 4 para trabajadores que están en contacto con los niños y niñas. Toda esta área es para prevenir y sensibilizar en estos públicos objetivos. La segunda área ya es para hacer proyectos de atención directa. Atención directa a niños que han sufrido o ejercido violencia, eso sería la línea de financiación número 5, y la línea de financiación número 6 para atención directa a familias que están en situación de crisis. Y después tenemos el área 3, que es para investigar y hacer incidencia. La línea 7 es para hacer investigaciones sobre la violencia hacia la infancia, pues por ejemplo bullying, ciberbullying, diferentes aspectos que puedan contribuir a conocer más la dinámica y estos tipos de violencia. La línea número 8 sería para poder hacer diagnósticos locales de cómo funciona el sistema de protección infantil y la línea 9 para incidencia local. Entonces, voy a utilizar un poquito de tiempo para explicar un poquito más lo que son las líneas de financiación. Y yo creo que ahí ya nos quedaríamos, ¿no? La línea de financiación, el área temática para prevenir y sensibilizar, para el público general, sí quisiéramos que fueran proyectos que serían para sensibilizar al público en general en violencia hacia los niños y sobre los estereotipos. Estereotipos xenófobos, estereotipos de género, sexistas, machistas, todos los estereotipos que hacen que los niños estén en una situación más vulnerable a sufrir violencia, estarían dentro de los proyectos financiados en la línea 1. La línea 2 sería para prevenir y sensibilizar a las familias sobre parentalidad positiva y sobre los tipos de violencia que pueden afectar a la infancia. La línea 3 sería para proyectos que trabajen la autoprotección y la participación infantil con los niños, niñas y adolescentes. La línea 4 sería para desarrollar las capacidades en los profesionales que trabajan con los niños para prevenir la violencia y que puedan detectar tempranamente con los niños con los que están trabajando si están sufriendo algún tipo de violencia. Después tenemos en la parte de atención directa, la línea número 5 serían proyectos para hacer atención socioeducativa, atención psicológica, atención legal para los niños y niñas que o han sufrido o han ejercido violencia. ¿De acuerdo? La línea 6 sería para las familias en crisis. Sería formación, apoyo y mediación. Y después ya estamos con la tercera área, que es el área de investigación e incidencia,
que tenemos en la línea número 7 para proyectos que puedan investigar los diferentes tipos de violencia hacia los niños, cómo les afectan, bullying, ciberbullying, prevalencia a nivel local, a nivel más nacional. Bueno, investigaciones en generales que pueden ayudarnos a profundizar el conocimiento que tenemos de la violencia hacia los niños y las niñas. En la línea número 8 sería para hacer diagnósticos locales, estudiar los sistemas de protección a nivel local y qué tanto acceso y qué tanta calidad tienen los servicios. Por ejemplo, si nosotros estamos en un área rural y estamos trabajando con niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad, podríamos hacer algún diagnóstico en caso de que estos niños hayan sido víctimas de violencia, qué tan bien o qué tanto acceso, qué tanta calidad tienen los servicios a los que podemos derivar a estos niños y niñas. Y luego tendríamos la línea 9, que sería para acciones de incidencia política a nivel local. Puede ser a nivel local o a otros niveles, pero cómo podemos trabajar con los municipios, con las provincias, para que adecúen los servicios a las necesidades que hemos detectado, los servicios de atención y la ruta de atención a los niños y niñas que han sido víctimas de violencia, cómo han adecuado estos servicios a sus necesidades o cómo nosotros podemos promover que a nivel local estos servicios sean adecuados a las necesidades. Muy bien, pues creo que me he extendido un poquito, pero yo creo que aquí hasta aquí llegaría un poco la presentación. Muchísimas Estupendo, gracias. estupendo María. Muchísimas gracias por tu presentación. Y voy a dar paso ya a la última de nuestras presentadoras de hoy, Pilar, que nos va a hablar sobre ese premio de Ciudad Accesible. Soy Chani, pertenezco a la asociación Queremos Movernos, soy la secretaria y vivo en La Laguna. Para mí sí es fácil moverme por la ciudad y utilizar el transporte público, ya que tenemos la suerte de que tenemos un tranvía que es accesible y las guaguas también están casi todas adaptadas. Me llamo Cristo Manuel, mi signo en lengua de signo es este. Soy el presidente de la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias, aquí en La Laguna. Me desplazo aquí al centro de salud si he tenido que ir, al centro de voluntariado, por ejemplo, a alguna charla, a los institutos. Siempre voy con una mediadora comunicativa o una guía intérprete. Es más, la pone el Ayuntamiento de La Laguna a nuestra disposición. Yo me llamo Joel García de la Cruz, tengo 25 años y me gusta el fútbol, lo practico, juego en el Tenerife, vivo aquí en La Laguna. Me gustan pues los polideportivos, los parques porque van tanto chicos jóvenes como personas un poco más mayores así a hacer deporte. Voy al convento de Santo Domingo, a algunos museos como el Museo Almeida, también cuando vamos de ruta por los senderos, ¿sabes? De la naturaleza. Los últimos 15 años se ha hecho una apuesta decidida por la peatonalización de nuestro casco, de nuestra ciudad, con esa distinción de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Lo que hemos hecho es adaptar los entornos, adaptar todas las edificaciones, los centros ciudadanos, las tenencias de alcaldía. También hemos hecho mejoras de accesibilidad en entornos naturales, siendo muy respetuosos con los mismos o incluso llevando a cabo acciones importantes de remodelación de piscinas naturales o de otros entornos. También tenemos un consejo de las personas con discapacidad, donde tenemos la figura del defensor de estas personas. El poder solventar estas dificultades que tienen las personas con discapacidad tiene que ser una obligación por parte de las administraciones, pero esto es un incentivo. Ganar el premio de Ciudad Accesible nos ha colocado a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel europeo, nos ha dado un espaldarazo para seguir trabajando en la línea de continuar proyectos en la mejora de nuestros entornos. Se nota que se ha trabajado porque puedes desenvolverte por la ciudad con mucha más facilidad y puedes acceder a muchos servicios que antes no accedía. Yo creo que están haciendo una gran labor, ya que a pesar de ser una ciudad de Patrimonio de la Humanidad, están haciendo una ciudad para todos.
empezamos hablando por el premio. El premio es un reconocimiento al trabajo que se realiza en el ayuntamiento desde hace años. Presentamos una serie de servicios y actividades que tenemos ya consolidadas en el municipio para el premio. El año anterior nos habíamos presentado, ni siquiera llegamos a finalistas, con lo cual animo a que se presenten y que no decaigan en el intento, porque al siguiente año ya no solo quedamos finalistas, sino que ganamos el premio. El pilar fundamental para conseguir este premio es el trabajo que hacemos con las entidades de discapacidad. En La Laguna hay cerca de 34 entidades, trabajamos con ellas directamente a través de diferentes canales y esto nos permite conocer y saber sus necesidades, porque si no entendemos los obstáculos no podemos ser accesibles. Trabajamos conjuntamente estableciendo líneas de actuación en políticas de discapacidad del municipio, priorizando la accesibilidad de las personas con discapacidad, sobre todo en actividades sociales, lúdicas, deportivas, además de en espacios urbanos y transporte. Y yo creo que esto es lo que ha destacado la Comisión Europea cuando nos ha concedido el premio, priorizar la accesibilidad en las actividades sociales y culturales y no tanto fijándonos siempre en las barreras físicas, que son importantes, pero bueno, si no permitimos el acceso a las personas con discapacidad, a la cultura y al ocio y a otras actividades, no somos accesibles. Hemos consolidado una serie de servicios, destacando un espacio móvil que se ha llamado Punto Naranja. Este espacio móvil está presente en los eventos y actuaciones musicales, sobre todo al aire libre. Se instala una carpa de color naranja con un personal que son mediadoras comunicativas. Tenemos también el servicio de mochilas sensitivas, unos bucles magnéticos portátiles, sistemas antirruidos y en general cualquier ayuda que necesite una persona con discapacidad. Con los años hemos ido perfeccionando y mejorando y ahora en los conciertos o eventos la parte principal del escenario se reserva para personas con movilidad reducida. También colocamos las sillas, unos faldones naranjas para reservarlo también para personas mayores o personas con discapacidad, dependencia. Este espacio para la inclusión lo hemos hecho en la verbena inclusiva que se hace en las fiestas del Cristo, son las fiestas principales de La Laguna, y este año por primera vez hicimos un carnaval inclusivo donde participaron todas las entidades de discapacidad. Y la clave de la inclusión, que a veces nos equivocamos, no es destinarlo solo a las personas con discapacidad, sino se ha abierto a todas las personas del municipio. Y han participado colegios y, bueno, pues gente en general que quería pasárselo bien. Como mencionó el alcalde en el vídeo, tenemos el Consejo Municipal para la Discapacidad y la Promoción de la Autonomía Personal. En el Consejo participan todas las entidades de discapacidad del municipio, áreas del ayuntamiento y otros órganos o organismos de la comunidad autónoma o del cabildo insular. El Consejo lo estructuramos en el Pleno del Consejo, que lo celebramos dos veces al año, y las comisiones de trabajo, que aquí ya es el trabajo puro y duro del Consejo. Acabamos de aprobar el Plan Colaborativo sobre Discapacidades. El plan se ha hecho dentro del Consejo, con lo cual todas las entidades nos han trazado las líneas de actuación y sobre lo que se quiere trabajar en estos próximos. Hemos puesto 4 años, pero para no agobiarnos con hay que culminarlo en 4 años, lo hemos dejado abierto y es pues hasta que se concluya el plan. Se han establecido 10 ejes de actuación y como les mencionaba antes, pues con lo que nos han transmitido y lo que han dicho las entidades de discapacidad. Dentro del Consejo de Discapacidad tenemos una figura innovadora que es la defensora de las personas con discapacidad. Es una persona independiente que se eligió dentro del Consejo y la función de esta persona es asesorar al ayuntamiento y coordinar y promover iniciativas en materia de discapacidad. Con los años hemos consolidado una serie de servicios que sí o sí siempre están presentes en los actos o los eventos o en aquellas actividades que se necesiten, que son los intérpretes de lengua de signos.
los guías intérpretes para personas sordociegas. Esto lo valoró muy positivamente la Comisión Europea, porque las personas sordociegas son las grandes olvidadas. Luego, los documentos que se hacen en el área de bienestar social están todos diseñados en lectura fácil. De hecho, el plan de discapacidad tiene dos ediciones, una en lectura fácil y otra sin lectura fácil, y además tiene los códigos QR para las personas con discapacidad visual. En bienestar social, todas nuestras dependencias están con señalética y diseño adaptado. Tenemos un servicio de videointerpretación, el S-Visual, para personas sordociegas que acuden a las citas con las trabajadoras sociales, y cuando no vienen acompañadas de su intérprete, se activa este servicio. Tenemos el servicio de mochilas sensitivas, que es una tecnología que permite a las personas sordas, a través de la vibración, percibir el sonido. Y luego tenemos también, como mencionaba anteriormente, el espacio para la inclusión, el Punto Naranja. Otras colaboraciones que hacemos a lo largo del año: tenemos un festival de cine educativo, el CineFest, donde se invita a participar a las entidades de discapacidad y mayores del municipio, y para ello reciben unos talleres de cine, elaboran un corto y luego se presenta una gala final donde pueden obtener un premio según la categoría en la que participen. Tenemos unas rutas guiadas por el casco histórico de La Laguna, las rutas Sintiendo mi ciudad. Estas rutas están totalmente adaptadas, cuentan con servicio de intérprete, servicio de transporte y cualquier adaptación que necesite la persona. La guía también está elaborada en lectura fácil. Tenemos una escuela en verano de la lucha del garrote adaptado, que es un deporte autóctono de Canarias. Tiene mucho éxito por parte de los colectivos de discapacidad. Se hace en una plaza céntrica de La Laguna, es una actividad al aire libre. Tenemos un campus multideporte adaptado e inclusivo para personas con discapacidad. Este año hemos introducido un taller de bicis dentro del propio campus, que ha sido todo un éxito. Han participado más de 200 niños y niñas y que han aprendido a montar en bici. Tenemos un proyecto de ballenas Calderón, es un avistamiento de cetáceos en el sur de la isla. Este es muy importante porque se hace en una zona declarada de especial conservación. Y de este proyecto, pues, trabajamos dos líneas: el respiro familiar y la actividad terapéutica con animales. Tenemos también una escuela inclusiva de baloncesto que se hace con el Club de Baloncesto La Laguna Tenerife, que tiene su sede en el municipio. Y bueno, tenemos muchísimos más proyectos, les he nombrado los más destacados. Antes de que acabe el año queremos montar la escuela inclusiva de bicicletas, para aprender a montar en bici. Bueno, hay un club de bici adaptado y bueno, la idea es captar de ahí chicos y chicas que puedan participar en el club y en los eventos que hay a nivel nacional y mundial. Y luego también tenemos un proyecto OIMOS, que lo queremos hacer en el Centro de Interpretación de la Cruz del Carmen, está situado en Anaga, que es Reserva de la Biosfera, y con las mochilas sensitivas queremos que las personas sordas perciban los sonidos de las aves. Esto se hizo en el vídeo, se ve, uno de los días fueron a grabar, lo hicimos como algo piloto y la verdad que la respuesta por todas las entidades de personas sordas ha sido: por favor, continúenlo, háganlo, porque nos ha gustado mucho. El aprendizaje del premio, bueno, que hay que establecer redes con las ciudades ganadoras para trabajar de una manera transversal, no solo con otras ciudades, sino también dentro de las propias áreas del ayuntamiento. El premio ha despertado esa sensibilidad que a veces desde bienestar social echábamos de menos, y ahora, bueno, cuando hay una reunión para grandes eventos, pues nos solicitan el servicio de intérprete, el Punto Naranja, y yo creo que ha servido mucho para eso. Y el reto que nos planteamos es seguir trabajando para mejorar las condiciones de este colectivo, que encuentran muchos obstáculos en su vida diaria y que no les permite vivir de manera plena. Si no somos accesibles, excluimos a las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pilar y muchísimas gracias a todas por vuestras presentaciones. Si os parece, podemos ahora pasar al turno de preguntas. Vemos que tenemos algunas preguntas en el apartado destinado a ello. Muchas gracias a todas las que estáis participando en la sesión.
A continuación, hemos recibido algunas preguntas en el apartado correspondiente. Si alguien quiere hacer alguna intervención oral, simplemente tiene que dar el icono de levantar la mano y puede intervenir oralmente. Mireia nos ha preguntado sobre la publicación del informe del Punto Europeo de Ciudadanía. Bueno, básicamente todos los años hacemos un informe del PEC. Lo voy a compartir aquí a través del chat. El que nos dice Mireia de 2023 todavía no está disponible porque tenemos que esperar a que finalicen un poco la firma de los agreements, etcétera, y esperamos que lo publiquemos pues para el año que viene. Aquí hemos compartido de 2022 y el enlace donde publicamos todos los informes. También comentaros que hemos recibido varias preguntas sobre que esta jornada se está grabando, vais a tener acceso al vídeo y a las presentaciones en la web del Punto Europeo de Ciudadanía, que también lo hemos compartido. Y luego, por último, hay una pregunta que va dirigida a Etziar, concretamente sobre el proyecto Empower Youth, que nos pregunta que si hay algún material disponible que se haya empleado a la hora de trabajar el discurso de los jóvenes de la juventud para combatir estereotipos de discriminación racista, si tenéis algún material en este sentido. En la preparación del proyecto utilizamos materiales ya existentes que están publicados, básicamente en el marco normativo de documentos europeos y estatales, pero todavía los materiales del proyecto, el proyecto que acabamos de empezar, lo empezamos en mayo, todavía no están disponibles. Estamos ahora en esa fase de creación de contenidos, pero todo lo que vayamos publicando, por supuesto, está en la web del proyecto, Power Youth Project, y disponible para quien lo necesite. Así que sí, la idea es que los haya, claro. De acuerdo, muchas gracias. No tenemos muchas más preguntas. Sabemos que hay mucha información, que hay muchas cosas que procesar. Seguro que estos proyectos os han encantado. Os diría que si os gustan y os gustaría hacer proyectos parecidos, que os animéis. Que cualquier pregunta que nos queréis hacer, la podéis hacer a través de nuestro correo electrónico. Os damos aquí los datos. Cuando reflexionéis sobre la jornada de hoy, pues os podéis poner en contacto con nosotros. Ángela, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, hola. Quería comentar una cosa. Lo que pasa es que justo entra una pregunta de Carmen mientras estabas acabando. Carmen, me parece que has llegado tarde, pero al principio hemos compartido un calendario con todas las convocatorias y la fecha orientativa. Ese calendario está en nuestra web en el apartado de convocatorias, pero también está en la presentación que colgaremos ahora en el apartado correspondiente a esta jornada, ¿vale? Y cualquier duda, pues como decía Manuel, nos contactáis por correo, por teléfono y os vamos diciendo. Pues lo que sabemos de las convocatorias, que no hay ninguna abierta, pero irán abriendo próximamente. Y lo que os queríamos comentar ya para finalizar es que el próximo 1 de octubre realizamos con toda la red de puntos nacionales de contacto, que son las oficinas que hay como la nuestra en los distintos Estados miembros y de la Unión Europea y los otros Estados europeos que ahora pueden participar en el CERN. Con esta red hacemos jornadas que sirven sobre todo para contactar con otras organizaciones a nivel europeo, pero también para capacitar y formar a entidades como las que estáis hoy aquí para mejorar vuestras propuestas de cara a presentaros a futuras convocatorias de CERN. Entonces, hemos detectado que hay una necesidad de entender los diferentes sistemas para crear presupuesto, elaborar los presupuestos dentro de las distintas líneas de financiación de CERN. Ahora sabéis que hay tres sistemas que se están utilizando, el desde más sencillo, que es el sistema LAMSAM o por eventos en capítulo 3, al otro de LAMSAM más complejo por paquete de trabajo que nos ha contado en detalle hoy María, al sistema clásico de elaboración de un proyecto en base a costes reales y justificación también en base a lo que se ha gastado, ¿no? Bueno, pues esta complejidad de sistemas y cómo se aplican en las distintas convocatorias es lo que queremos abordar a nivel europeo en este foro. Os hemos dejado el enlace para que os podáis inscribir. Esperamos veros. Y luego tenemos también un taller de capacitación sobre evaluación de propuestas para mejorar la calidad también, eso sí, a nivel estatal. Tenemos previsto hacerlo el 15 de octubre, este taller. Y bueno, será una jornada como las que estamos habituadas a realizar, así que esperamos también contar con vuestra participación y lo colgaremos en nuestra web y vamos, en breve tendréis información para poder inscribiros.
Y eso es todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a Manu también. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando este webinario de hoy. Ahora, cuando cerremos la sesión, os va a aparecer un cuestionario de evaluación y siempre os pedimos que, por favor, dediquéis unos minutitos a contestar a esas preguntas, porque a nosotras, pues, ciertamente nos vienen muy bien vuestros comentarios para organizar nuestras próximas jornadas. En breve tendréis el vídeo, las presentaciones, ya tenéis nuestro contacto, ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias a las presentadoras de nuevo y nos vemos en los siguientes talleres que nos ha anunciado ahora Ángela. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Thank you.